pues es por decirlo así, un fruto muy antiguo, y pues el Perú tiene la fortuna de tenerlo como uno de sus recursos principales. Es una moneda muy bonita, vemos dos frutos de cacao, al igual que la mata que los origina y la marca de Casa Nacional de Moneda de Perú. De igual manera el nombre, el cacao y el nombre científico. Bueno, la tercera es esta, la cual es la quinoa. Es un producto que se comercializa mucho para realizar lo que son, digamos, suplementos vitamínicos, ya que la quinoa es, por decirlo así, como al estilo una avena que se da en los Andes. O sea, no solamente se da en Perú, también se da en Ecuador y se da en Colombia, en las partes de pasto, en las partes como más frías, por decirlo así, de mayor altura, me referiría yo. Es representado en esta moneda, es muy bonita, me gusta muchísimo, la cual podemos ver, es una mata de quinoa, también estaría representada por una vasija, la cual pues, deja regar las semillas de quinoa o la quinoa procesada, y la marca de agua de la Casa del Perú, ¿sí? Bueno, esto sería como la imagen que ustedes tienen, pues, digamos, de frente del blister. En la parte de atrás, que encontramos lo que son una alineación de los tres productos. Igualmente podemos ver las moneditas, se manejan al año 2013, que fue el año de creación de este set, y podemos encontrar las especificaciones, la ficha técnica, por decirlo así. En este caso pues nos muestran la denominación de un sol, la aleación, que es de alpaca, el peso, que es de 7,32 gramos, el diámetro de 25,50, un canto estriado, el año de acuñación, que fue el 2013, la emisión máxima que se realizó son 10 millones de monedas, y bueno, no van a creer pues, que son de blister, sino que pues, son monedas, y pues el nombre de los diseñadores, por supuesto.